bienvenidos al Nuti Rock de Arte Infernal TV. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, qué programón el de hoy. Hoy tenemos una nota con el genio de Carlos Cabral de Tren Loco. También tenemos el bloque de cine y series y el recomendado de la semana que va a cerrar el programa de hoy. Pero primero vamos a ir a la noticia de la semana. El guitarrista de Bon Jovi recuerda cuando impresionó a Rob Halford de Judas Priest. Han pasado ya casi 5 años desde que Phil Eggis pasara a formar parte de la banda de John Bon Jovi, ocupando el puesto que dejó Richie Sambora como guitarrista de los New Jersey. El popular hacha que sorprendió al público con sus análisis guitarreros en YouTube y que actualmente milita tanto en Bon Jovi como en The Drills, ha recordado recientemente cómo fue tocar junto a miembros de Judas Priest, donde era uno de los monitores precisamente en el año 2016. Primera pregunta dice: Tren Loco, gran influencia del metal, como si estuvieran manejando estos meses. Estos meses, bueno, sí, empezamos a trabajar un poquito ahora en el 2021, ya que en el 2020 estuvimos totalmente parados por el tema de la pandemia, no se pudo hacer nada, no solamente Tren Loco, sino un montón de bandas, y recién ahora en el 2021 estamos manejando un poco, trabajando en el tema de la producción, haciendo temas. Y bueno, y va a ser ya el tercer show que vamos a hacer en el año, así que ya hay un poquito de movimiento, pese a que están vacunando y bueno, todo lo demás, ¿no? Pero sí, nos estamos empezando a mover de a poquito y empezar a grabar temas nuevos y demás. Bueno, las letras de Tren Loco realmente se refieren a la temática social que vivimos día a día. Y sí, el público
sé que nos tiene como un referente, ¿no? Este, de los temas que hacemos, de los temas que tratamos puntualmente, sí, hacemos referencia en muchos casos que cada uno, bueno, cada letra de cada tema es como un mundo aparte, ¿no? Pero sí, realmente hacemos la temática social y bueno, sí, hay mucha gente que, para mucha gente somos un referente, yo pienso que sí. Este, Tres Locos ya cumple 31 años ya de existencia y bueno, hemos circulado por todo el metal argentino, hemos tocado por muchos lados, así que pienso que estamos haciendo bien los deberes. Sí, estuvimos teloneando a varias bandas internacionales, estuvimos con Wasanai, con Judas Priest, con Saxon, con Skirru, con Motley Crue, una vez tocamos, me acuerdo, un día de lluvia, no me acuerdo qué estadio, pero sí, hemos teloneado varias bandas internacionales muy copadas, hemos tenido muy buena onda, el público nos recibió muy bien. Y bueno, ¿no? Esperamos que vuelva todo a la normalidad para volver a telonear y bueno, y en algunos lados hemos cerrado festivales, ¿no? Como Ecuador, como Venezuela, hemos sido banda principal, bueno, en Bolivia, Paraguay, Perú, en muchos lugares, ¿no? En Uruguay también. Bueno, última pregunta, dice, ¿qué te provoca Tren Loco? Estar en la banda tantos años, ¿no? 31 años. Bueno, lo que provoca el Tren Loco es completamente adrenalina, vivir a full, las giras, componer, ensayar, conocer mucha gente, muchos amigos, muchos países, y la verdad que, bueno, es lo que uno nació para esto, y bueno, tuve la oportunidad de plasmarlo en esta banda, con la voz, que gracias a Dios tengo. Y bueno, nada, entrar en cada casa, en cada corazón de ustedes y estar ahí, ¿no? Plasmar todo. Y si no hubiese sido músico, no sé, hubiera sido futbolista, qué sé yo. Me probé en tantos clubes también y tuve posibilidad de quedarme, pero bueno, opté por la música. Así que, nada, después de tantos años de estar haciendo esto, es un honor estar de pie después de tantos años, ¿no? De 31 años con Tren Loco, y bueno, después tuve con Dark con 6 años más al principio, y ahora estoy también con carrera solista, con mi hijo Maxi, con el Pollo Fuentes, con el primer batero de Tren Loco, la primera década, así que también estamos haciendo algo casi a la par de Tren Loco. Así que bueno, les mando un saludo a todos, un saludo para Sofía de Arte Infernal de TV, un aguante para todos, saludo para todos ustedes, y aguante el Barrio Bajo, aguante el metal argentino, y es un honor estar todavía de pie y seguir en esta ruta, pero tan hermosa que es hacer heavy metal, loco. La verdad que disfruto día a día, y es un honor para mí, bueno, como hay mucha gente que dice que somos un referente, ¿no? Quizás uno con los años inocentemente siguiendo y tanta perseverancia llegamos a donde estamos hoy. Pero bueno, sumamos un granito de arena para lo que es el heavy metal argentino. Aguante el heavy metal argentino, aguante el Barrio Bajo. Nos vemos.
en el bloque de cine y series. Hoy vamos a presentar un bloque de terror de los 80. Arrancamos con Freddy Krueger y... La música de Pesadilla en Elm Street de 1984 de Charles Bernstein. Año 80, película de terror de serie B. Estos dos parámetros son más que suficientes para poder determinar qué tipo de banda sonora nos vamos a encontrar en Pesadilla de Elm Street. En efecto, nos volvemos a encontrar en una banda sonora de un film de los años 80, el uso de los sintetizadores. Esos artilugios que emplearon grandes compositores como el que en este artículo presentamos para crear enormes partituras que ayudaron, en este caso, a crear una de las sagas más terroríficas de los tiempos. El compositor Charles Bernstein ya había conocido el mundo del terror a través del cine. Suyas fueron las composiciones creadas para las películas de Entity y Cujo. Fue entonces cuando Wes Craven le dio la oportunidad de poner música a un proyecto llamado ser serie B puro y duro, y que con el paso del tiempo se convirtió en una de las sagas más fructíferas del cine del terror. It es un ente que se alimenta del terror y literalmente de la carne de los niños de Derry, un pueblo de Estados Unidos, que toma la forma de un payaso y se llama a sí mismo Pennywise. Esta premisa sigue tan vigente como cuando salió la novela. Stephen King brilla cuando sus personajes son jóvenes y en la imaginación de ellos se transponen como los mejores pasajes sobrenaturales de esta historia. Entre cuerdas, arreglos de vientos y sintetizadores rondando los 38 tracks de la banda sonora, podemos destacar You'll Float Too, Pennywise Tower, que logran cierta épica en medio del horror que viven los personajes. Este bloque lo auspicia Buena Latitud Radio. Te podés cargar la app en Play Store y también seguir Arte Infernal, que se muda de día los domingos a las 20 horas. Así que no se lo pierdan. Último bloque del noticiero del rock. ¿Quién va a cerrar el programa de hoy como recomendado de la semana? Es ella. Ella es Mel Cruz, así que felicitaciones a Mel. No quedate ahí a ver su videoclip. Bueno, agradezco como siempre a Viejos Rockeros, Chile 361 y también a los sponsors oficial que bancan el Noti Rocks como siempre. No te olvides, los domingos, 20 horas, Arte Infernal Radio en Buena Latitud. Y también te puedes suscribir a nuestro canal Arte Infernal Radio y seguir todas nuestras novedades, que se vienen cosas muy copadas. Así que nos vemos en el próximo Noti Rock de Arte Infernal TV, miércoles, 20 horas.